Hey, muy bien, estoy aquí, estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo. Y bueno, es el último día de Blackout. El día de hoy va a ser un día completito, va a haber dos vídeos y directo, ¿vale? Vamos a hacer un directo hasta que acabe la beta, que va a ser seguramente en torno a las 4, 4 y media empezar algo así. Estaré con bastante gente en teoría. Y bueno, pues mucha gente en los comentarios durante el directo me estuvo pidiendo, bueno, me enseñó por Twitter y tal: oye, que han metido con el parche nuevo que metieron ayer un zombie jefe super tocho en el cementerio, por favor, vete a verlo, se dice que es inmortal, no sé qué. Y bueno, pues estaba en directo con Synapsis. Y bueno, pues para que la gente vea exactamente, pasó este vídeo, ¿vale? He sacado la partida del directo, que además la conseguimos ganar, en la que pues nos enfrentamos a ese zombie jefe que tiene muchísima vida. De hecho, luego hice un directo en Twitch, ¿vale? Y lo intenté matar yo solo, lo maté, pero tardé una maldita barbaridad. Tuve que gastarle cargadores diferentes de como 5 armas o algo así que iba encontrando por el cementerio. Espectacular, ¿vale? Y bueno, pues simplemente es el zombie que está en el mapa de Nine y de Voyage of Despair. Es un zombie nuevo que nunca habíamos visto. No es que el tío sea muy agresivo, ¿vale? Quita bastante vida, pero no es difícil matarle, sino que está muy duro, tiene mucha vida. Yo creo que está diseñado para matarlo entre 4, pero entre 2, con un poco de tiempo se puede. Solo yo diría que no vayáis porque vais a perder tiempo y vais a perder muchas balas, salud, todo, ¿vale? Básicamente porque, bueno, lo que te suelta no lo voy a spoilear, ¿vale? Lo vais a ver en el directo, está bastante bien. Pero bueno, que sepáis que es un zombie muy duro y que, bueno, pues si venís buscando la respuesta de qué es lo que te suelta o si le puede matar y tal, sí, se le puede matar, y en este vídeo vais a ver lo que suelta. Y también, pues evidentemente, como os digo, os voy a dejar el final de partida, que estuvo súper, súper bien. Así que nada, gente, lo de siempre, a lo mejor veis que se ve un poco peor que otros vídeos, porque ya sabéis que YouTube, al hacer el directo, pues te baja la calidad. Y bueno, pues al volver a subirlo, me lo vuelve a bajar un poco la calidad y no se ve tan bien como un vídeo normal. Pero bueno, no os preocupéis. Así que nada, gente, espero que os mole. Esta señoría no sale. Uy, un paladín. No. ¿No? ¿Para pegarme de hostia con un zombie que pongea la de Dios? No. No, vamos ya para allá. La BR y la Spitfire. Y dos vendas llevo. Tenemos un coche, pero así no queremos hacer ruido. Ah, no, no queremos hacer solo ruido. Solo sale si está el rayo. Pues el rayo ahora está en Berru. Pues antes no ha salido, no teníamos nosotros el, no el rayo. La caja, no estaba la caja ahí. Quizás el bicho sale aleatoriamente y únicamente está para que se cierre la zona ahí. Y de ¿entramos por, saco. Por arriba o por abajo? Por arriba, ¿no? La típica. Da igual, yo te sigo. Y quizás sale el zombie tocho en las diferentes localizaciones de zombie aleatoriamente. No siempre sale en una. No sé. Hay zombies aquí. La caja está aquí. Me ha visto el zombie. Voy a lootearla. No, se ha bugueado la caja. A mí no me sale caja. De hecho. Está ahí el rayo, no sé. Sí, sí, el rayo está. Pero la caja no. Tiene que haber un tío. Vaya, vaya flix. Está bugueadísima la caja entonces, ¿no? Sí, sí, muy, muy bug. Ah, ahora parece que se ha ido. ¿O qué ha sonado? No, los zombies muriendo. Había sonado algo, ah, vale. No sé. Bueno, no sé, está bug. ¿Volvemos al cementerio? Tirarme. Un agujero, un agujero. Están matando zombies abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, aquí está el tío. ¿Tumbado? No sé dónde está el compi. Vale, ¿le veis disparos? Sí, lo veo por aquí. ¿En dónde? Ya está la caja, aquí donde la caja está el tío. Tengo flashman. ¡Ay! Au. ¡Joder! ¡Joder! Te han metido delante. Y te dan el culete. Al fondo. Un tiro. Bueno, pues ahora la caja está en el otro lado. Le he roto pero el blindaje. Está aquí. Tiene minas en la escalera. No pases por la escalera. Está aquí la caja, pero. Titan Operator, blindaje 3. Si tiene un traumatismo, dámelo, please. No pases por la escalera, minas. No, traumatismo no, pero tiene un botiquín tocho. No, me meto las vendas. Ah, vale. Tenía. El tío tenía traumatismo y blindaje. Le da muchísimas balas. Daría una mochilita, que seguro que va a haber por abajo. ¿Ha cambiado la caja ahora? Sí, mira, ahora sale el rayo rojo. Vamos para allá, tenemos armas decentes, ¿no? Vale, vamos. Chavales, ronda 2 del bicho. Espera, voy a ponérselo a la... Está viniendo alguien en... No, drop. No, es un tío. Vamos. Cementerio. Se va al cementerio, de hecho, vamos a por él. Escucho una moto, digo. Sí, sí, que se va al cementerio, la moto, que la he visto. Vale, vale.
Sí, se ve el rayo rojo, ese es el bicho, ¿eh? Sí. Tiene que ser, tiene que salir la caja entonces para que... No, porque antes teníamos el rayo rojo, pero no estaba la caja. Igual es eso, igual que tienes que matarlo para que te dé algo mega especial o no sé. ¿Te imaginas que hay una nueva arma de zombie? Ha petado el coche. De hecho, se la ha petado el bicho, de hecho. Ahí está el bicho, le está pegando uno. Si son muy inteligentes, podríamos dejar que el tío se pegase con el bicho. Se está pegando ya con el bicho. Para que lo baje. No le mate, no le mate. ¿No? Lo va a matar, eh. Vamos a esperar que se siga pegando. Bueno, venga, cárgatelo. Vamos a darle una bala. Sácalo fuera. Grábate, ¿no? Una bala. Creo que de ahí no sale. Sí, sí, ¿qué sale? No dice. Se queda un poco bugueado ahí, ¿verdad? Se estunea un poco, a veces. Se ha ido. Se ha pirado. No hay caja, ¿verdad? No. Hay algo rojo. ¿Habrá que matarlo para que salga la caja? O igual hay que matar a todos los zombies o al bicho para que salga la caja. Porque antes no estaba la caja, pero... Sí, sí, cuando sí, hemos sí, matado sí, a los zombies... Es que he leído algo de antes del parche de los zombies, de la caja. Aquí, aquí. Y puede... Llévatelo hacia aquí, ¿vale? Para que si nos viene alguien le veamos. Llévatelo hacia aquí. ¿Para afuera? Sí, para la otra parte. Esta arma hace mucho daño, así que le acabaré dando. Tengo muchísimas balas, así que... Si no muere esta vez... Es que no se muere. Con el daño también le pego bastante. Yo con la Auger le hago muchísimo daño, así que si no se muere esta vez, que hemos venido con armas buenas, no se muere, definitivamente. Hay que darle con la reina o algo. Con la Auger le estoy pegando, vamos, que está quedando loco. Pues yo con la titán flipas. Se vuelve otra vez. Yo bajo tierra. ¿Tienes balas del 76? ¿76? Sí, pero llevo la Auger. Entonces ah, da igual. Que la usa. Sí. ¿Dónde coño estás? Vale. Puto bicho, tío. Escucho. ¿Y esto que hay aquí? Sí, va a salir ahora. ¿Se ha ido? No, sí. No hay nada, sale la luz roja esa. Está hiper duro, me he quedado sin balas de la titán. Me tiré con la otra. ¿Se ha vuelto bajo tierra? Voy a tirarme esto. ¿Dónde sale? Ahí, contigo. Ah, tío, por favor, tío. Sí, tío, le veo. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¿No? ¿Qué? ¿No hemos cargado? Se ha muerto. A ver qué nos da la caja. No, no, hay aquí un blindaje. Sí, sí, la caja, a ver. Vale, hay un blindaje 3 aquí. Nee, no da nada especial la caja. Pues el tío ha soltado dos blindajes 3. ¿Qué dices? Sí, sí, el tío ha soltado dos blindajes 3. Mira, aquí está. ¡Ay, una Ray Gun! ¡Hola, hola, hola, hola! Y otra tita en Operator. ¡Uy! Pues mira, para ti. Pues se muere, pero está duro de cojones. Pero daos cuenta que la Auger es el arma con más daño del juego, así en plan normalita, sin ser la Raigan. Y le hemos dado, o sea, le he metido de balas en la cabeza. Hay muchas balas, o sea, muchas de estas, ¿eh? Una donación de Wood of War, $10. Muchas gracias, compañeros, saludos de Atlanta. Muchos saludos para Atlanta. Pues... Para todos Estados Unidos en general, vamos. Muchas gracias por la donación. Y mira, tenéis que dar un pedazo de like por matar al bicho y conseguir la Raigan. Y aparte de eso, bueno, pues blindajes 3, ya sabéis lo que da el bicho, ¿vale? Si lo matáis, vamos a intentar ganar la partida. Sería muy guapo esto. Pero ya sabéis, tenéis que matar a los zombies ahora para poder acceder a la caja, ¿vale? Sí o sí. Voy a llevarme cosas ya que estamos. Vamos muy bien ahora, ¿eh? No sé qué. Me he llevado el Paladin, tío. El Paladin y la Raigan. No sé yo, ¿eh? Me llevo la Titan Operator. Mejor, es que no tengo balas. Como quieras. ¿Quieres tú la Raigan y me llevo yo la Titan? Vale. Que tú seguro que... Ah, pero ahora se me han quedado todos los accesorios aquí abajo. Está bugueada la Raigan, se ve de otro color, ¿verdad? Se ve como se ve amarillo. Será una Raigan especial. Y un dardo sensor, he cogido. Nos vamos sin que viene la zona. Sí, pero que la llevo sin accesorio a la cosa esta, tío. Pues ya está. ¿Dónde son los disparos? Sí. Enfrente. Por la otra parte del río, parece. ¿Estás cruzando? No, 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 estoy... Vamos a cruzar, venga, va. Ah, ¿que quieres cruzar? Sí. Sí, se puede cambiar el idioma, claro, en Battle.net, sí. Yo lo tengo puesto en inglés. Y en Play imagino que con la región. Todos los juegos del Battle.net los tengo en inglés, como el Overwatch, es que me gusta más en inglés. En el monte. Están pegándose con alguien, están tirando flashes y cosas. Están ruseándose. No les veo. Monte de DSW. Sí, 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 imagino que es por ahí, pero ahora mismo no tengo nadie a tiro. Tengo un dardo a las malas, ¿eh? No creo que desde aquí llegues con el dardo a tirarlo. Métete por aquí ahí y lo tiras. Tampoco lo voy a malgastar, es mejor tirarlo en una casita o algo. Vale, están aquí. No tengo ángulo, pero están aquí. Muerto del blindaje 3.
El otro parece que está arriba a la derecha. Sí, le he dado una. La han rematado. Los de arriba. ¿No han matado el otro? No, 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 el otro no está muerto. Sina, vete de ahí, Sina, vete de ahí. Que tienes el de arriba, que me dispara el de arriba, vete de ahí. Que te van a violar. Tira una flash. Vete hacia la derecha, vete hacia la derecha, que nos está flanqueando creo que el otro, el de arriba. Su compañero, ¿ese lo han rematado tú o la? Me voy a meter en zona. Yo a uno le he pegado un francazo, pero imagino que seguirá por ahí. Sí, era el del suelo. Tenemos que pillar algo de cobertura, tío. Mira, se mueve el de arriba. Sí, le veo. Le ha dado una. Tan lejos me cuesta dar con la UG. ¿Cómo mata la UG? El sniper no, si le centro bien. Lo que pasa es que ahí está pegando con la colina, nosotros, ha rusheado. El cambio de rasante chungo. Sí, es que estamos aquí abajo. Abajo no me gusta estar. Le está disparando otro, creo. Estamos súper mal, tío. No me gusta mucho esta posición, ¿eh? Estamos súper mal colocados, sí. Vamos a esperar a la siguiente. Vamos a rotar hacia atrás, tío. Ahora hacia donde se cierra. Sí, vamos por los árboles estos, que al menos tenemos árboles para cubrirnos. No, no me gusta, ya estamos con la colina encima más altura y nos pueden picar desde desde cualquier parte. Pues eso, el blindaje de 3 la dura al tío con la Uger, no hay menos, ¿sabes? Estaba quietecito. No, es que está rota esa arma, tío. Y la ABR también mata muy rápido. Eso es que tenemos que tener cuidado, quizás no viene alguien por detrás, ¿eh? No, tengo, espera, me voy a tirar la, ahora que lo dices, me voy a tirar la paranoia. Y el siguiente mortal. Yo los pulmones. Mira, justo aquí estamos en zona. Mira, veo uno delante, ¿lo ves? 240 la roca. Me ha visto. Le he pegado una. Me está mirando alguien que no es él. Roca de 240. Sí, le estoy apuntando, pero no piquea. Y alguien que no es él me ha visto. ¿What? ¿Cómo no lo ha dado? ¿Derecha? Pues sí, derecha me ha visto. 255. Buah, no me ha pegado headshot, me ha quitado el blindaje del tirón. ¿Te ha pegado headshot él? Sí, él me ha pegado headshot. Estamos dentro, ¿eh? Pero tenemos mucha gente alrededor. Pues... se están pegando entre ellos, así que tenemos suerte. Voy a pillarle un poco más de ángulo. Vale, súper, súper mal aquí. Están, veo dos en W. Están yendo por él, creo. No los veo, tío. Están cambio de rasante. Y el de la roca creo que sigue ahí, así que en cuanto asome un poquito el píxel le meto. Ten cuidado en nuestra derecha. Voy a tirar aquí el dardo, Mete el dardo en la roca. No, aquí mejor. Ah, vale. Pues los dos que... hay tres, en donde estoy apuntando ya hay tres. Roca y encima sí, lo veo por la ciudad. Ya no tengo tiro con el árbol. Arriba, ¿no? Del todo. Sí, arriba del todo. Ten cuidado que está haciendo mucho ruido, Mira, en el dardo hay uno, ¿lo ves? Sí. Lo veo. ¿Le da una? ¿No tiene chaleco? Muerto, tumbado, Falta el compañero, pero le tira malas tú. Super low. ¿Estás safe? No, va. Me he metido en el agua, tío, y justo me he empezado a pillar ahí. Qué shit. Major instability detected. Te lo metía por 3, te gusta, tío. Muertos. Me falta el de la roca. Y el compañero del que he tumbado que está allí. Bueno, y le habrá revivido ya. Puedo curarme ya. El de la roca, sí, que no se ha movido. Y los dos que estaban allí, que le he tumbado. Qué sí, pena que te han pillado cruzando. Que... estaba yo disparando, para que no te pusiesen, pero ni a por ti a saco. No, han sido los otros, los de arriba. Sí, sí, me refiero a los de arriba. Se sí. Le he disparado yo a ese y luego me he puesto a disparar a estos, pero te han tumbado igualmente. Y no te puede. Te han rematado, así que nada. Bueno, me la puedo hacer con la Uger. Mira, ahí tengo a uno. Porque Dios, reventadísimo. Se tiene que estar ya en la mierda. Ese no era, si no se ha curado. Porque cuando le levantas, se levanta muy poca vida. Vale, pues roca y otro suelto. Voy a avanzar al siguiente árbol. Y esos. Ahí va el de la roca. Vale, ve al otro, al fondo. Sí, a la derecha. Está muy jodido ese, voy a avanzar más. El otro a la derecha súper reventado. Vale, ha muerto el tirón porque se ha cargado el otro. Ya está. ¡Vámonos, ¿qué? Esa win! ¡Esa win, compañeros! Puta Uger, qué buena es, tío. ¡Esa win! Creo que se había tumbado al compañero. Por eso he matado a uno y me ha dado la kill directamente. Uno de esos ha matado al otro. Sí, y ese ha matado al otro. Se han cruzado, sí. Pues ahí está, empezamos el directo con una win matando al bicho. No he tirado la... es que ahí Raigan no vale de nada, chavales. Están muy lejos, ¿vale? Madre mía, la Uger, cómo revienta para piquear. Espectacular, o sea, pedazo de arma. I know where I see